Korg acaba de presentar la actualización 2.0 de su sintetizador FM OPSIX, y entre las novedades que aporta esta nueva versión de software, queremos destacar el nuevo modo de operador Effect. Con este nuevo modo de operador, OPSIX nos ofrece la posibilidad de obtener una colección de efectos aplicados directamente en el mismo oscilador. Estos efectos son Peak EQ, Shelving EQ, Phaser, Short Delay con Filter Distorsión Drive Decimator para degradar el sonido, Wave Shaper con diferentes modos, como veis, y por último un modo o efecto Punch. Igual que en los modos de filtro o de modulación en anillo, Effect nos permite procesar la señal de otros operadores u osciladores, pero también cuenta con un oscilador propio con diferentes formas de onda, por lo que podremos usar Effect como un oscilador independiente, reservándonos los otros 5 operadores para construir el resto de nuestro programa. Otras novedades de la versión 2.0 son dos nuevas formas de onda, Noise Pink y Noise Blue, y Aftertouch, que ahora se puede añadir como fuente de control desde para los LFOs, para las envolventes o desde el Virtual Patch. Además, el secuenciador en modo Motion Sequence nos permite grabar y reproducir señales Aftertouch desde un controlador MIDI externo. Además de todas las mejoras que os hemos explicado, hay disponibles 100 nuevos programas, así como algunas mejoras para los 260 programas originales, por lo que en total ahora dispondremos de 350 programas de fábrica. La versión 2.0 de OPSIX está disponible desde la web de Korg de forma completamente gratuita para todos los usuarios de este potente sintetizador.